Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con la información. Hoy ha sido un día violento en las escuelas del país. Una balacera paralizó las actividades de una primaria en la localidad de Upland, horas después de que se produjera otras dos en la Universidad del Norte de Arizona y en Texas. Viviana Zarrada nos amplía esta información. Para eso nos enlazamos contigo, Viviana. Buenas noches. Así es, buenas noches. Se viven momentos de terror en una primaria de Upland cuando una mujer le disparó a su propio familiar dentro de una escuela. Las autoridades recibieron la llamada de emergencia alrededor de las 4:30 de la tarde. Vino una mujer a la escuela a hablar con su madre y parece que estaba enojada con su madre. La sospechosa llegó a la primaria Peppertree, donde su progenitora trabaja como auxiliar de guardería en un programa después de la escuela en el plantel. Trajo una pistola de perdigones y usó esa pistola contra su madre y después se fue de la escuela. Se cree que la mujer le disparó a su propia madre hasta 3 veces con la pistola de perdigones y todo mientras los menores estaban en una clase cercana. Pero esta balacera no fue la única el día de hoy. En el estado de Arizona, un estudiante de primer año de colegio le disparó a 4 compañeros, matando a uno de ellos. El segundo incidente ocurrió horas después en Houston, Texas, donde un estudiante fue asesinado a tiros y otro herido afuera de un complejo de apartamentos de la universidad. Estas 3 balaceras ocurrieron a tan solo 10 días de la masacre en un colegio comunitario de Oregon, donde 10 alumnos murieron acribillados. Afortunadamente, en la guardería de Upland no hubo muertos y la víctima se encuentra en condición estable. Tras el tiroteo, la sospechosa trató de escapar de las autoridades. Cuando la arrestamos, ella se había tratado de disparar con la misma pistola que usó contra su madre. Las autoridades identificaron a la sospechosa como Amy Schaefer, de 41 años, de la ciudad de Claremont. Pero en cuanto a la víctima, se desconoce su identidad, solo que tiene 61 años. Desde la ciudad de Upland, Viviana Zarrade, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana, por tu información.